Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Al lío. Oye, ¿no te has dado cuenta de que esto de creerse que un general o que varios generales de dos estrellas se asocien con un par de golfetes por 5.000 euros suena rarito? Y también que Sánchez estuviese tan quietecito si esto fuera solo una película con los desechos de Torrente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, en este caso, yo le digo, estoy esperando conocer más del sumario, ¿no? De sumario y de lo que no es el sumario, Carlos, porque esto que contaba antes Anoramas, de esta especie de manto de protección de los diputados, se va a acabar volviendo en contra, porque van a salir los nombres, porque van a salir, y van a salir no cosas de fuera del sumario o de dentro del sumario ante los que el gobierno no se va a poder proteger, y la gestión de la crisis no puede ser peor, Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué te contaron hoy? Pues mira, Herrera, si te parece, como hemos hablado ya mucho del Tito Berni, del caso mediador, nos vamos con la novedad del día, de la que has hablado desde esta mañana, esa nueva ley de paridad que el gobierno pretende aprobar en las vísperas del 8M y en plena polémica por la ley del sí es sí y todo lo que le cuelga. Les hemos pedido, o nos han enviado su opinión, muchos oyentes, pero si te parece, los hemos dividido en dos bloques. Y primero hablan ellas, las mujeres, que seguramente están más autorizados para esto. Son María de Andalucía, Carmen de Pamplona, Teresa de Asturias y Lola desde Mérida. Mire, yo como mujer me siento realmente avergonzada, porque la ley de paridad es lo más estúpido que he visto en toda mi vida. Porque en los puestos de responsabilidad tiene que estar la persona que valga. Da igual si es mujer o si hombre, la persona que valga. Lo que hay que procurar es que la mujer tenga las suficientes oportunidades para llegar donde quiere llegar, pero por sus méritos propios, no por ser mujer. La ley de paridad, imagino que irá también en las empresas de construcción, mineras, mecánicos debajo de camiones. Estaría muy bien, ¿no? Mi marido, como trabajador de la construcción, estaría muy contento de tenerlo que llevar sacos de 50 kilos a mujeres, sí, para que haya la ley de paridad. Por ejemplo, él en el Consejo de Ministros, no sé si era para igualar a las inútiles de las mujeres con los inútiles de los hombres o los inútiles de los hombres con las inútiles de las mujeres. Eso es la duda que yo tengo respecto a este gobierno. Si alguien utiliza a la mujer como un objeto, este es el gobierno que tenemos, que tiene a la mujer como si fuese una muñeca de goma, estirando todo lo que puede en el chicle, ahora que es el tema de la paridad en los consejos de administración. Mire, la realidad de la mujer de la calle es buscarse la vida con el tema de la conciliación laboral y familiar, que sigue siendo un bastante problema para nosotras. Bueno, ya ves que de momento no parece haber calado esta iniciativa legislativa del gobierno, Herrera. Que ellas no se la acaban de creer. Ya, no, esta ley de paridad obliga a que el 50% de una compañía de la legión sean mujeres. Claro. No, en principio solamente obliga a las empresas cotizadas. Consejo de administración. No, estamos hablando de la superestructura. Bueno, y los jurados, o sea, que hay también organismos públicos. Pero creo que las oyentes del programa han hablado con enorme sensatez, ¿no? Principios de mérito y capacidad. Los mejores, sean hombres o mujeres, y hacer todo lo posible para que las mujeres puedan llegar, evidentemente, y no tengan ninguna cortapisa en su carrera profesional. Y arreglar y ayudar en la conciliación, que ese es el gran problema al que se enfrentan muchas mujeres en España. No tiene ninguna ayuda por parte del gobierno. Bueno, más. ¿Qué quiere usted, Herrera? ¿Que les escuchemos a ellos o que nos demos un paso por las variedades? Tú que lo conoces. Venga, pues vamos a escucharles a ellos, que tendremos tiempo de hablar de todo lo demás. Sobre lo mismo, sobre la paridad, sobre el 8M, hablan Ignacio de Burgos, Santiago de Madrid, José de Segovia y Adolfo desde Toledo. ¿Por qué en los comités de empresa no hay un 18 o un 14 o un 6% de pelirrojos? Ya está bien, que sean los mejores y las mejores personas y los más válidos. Ya está bien de decretar y meterse donde no corresponde. La paridad, de ley de paridad, qué fácil lo tienen las empresas. Solo tienen que irse a la ley trans y preguntarle a sus ejecutivos cuál prefiere cambiar de género. Buenos días, Santiago desde Cantabria. Un ruego. ¿Para cuándo un programa monográfico sobre Miguel Ángel Revilla y sobre Cantabria? Ese hombre que va dando lecciones de gestión por todas las cadenas televisivas y que tiene a Cantabria hundida a la miseria, sin sector primario, secundario, servicios,
y ahora con una gran polémica en la Consejería de Obras Públicas. De verdad, revolver un poco y hay mierda paladas por aquí. Un saludo. Yo esto de la paridad no lo entiendo, porque no pueden ser todos mujeres. Pongo un ejemplo, el Congreso de los Diputados, si todos las mujeres fuesen como Isabel Ayuso, yo pondría los 350 mujeres. Bueno, se nos ha colado una cacofonía de Revilla, Herrera, que dejaremos para otro día. Pero bueno, ya ves que los hombres... Una psicofonía, más bien. Psicofonía, sí. Sí, bueno, pero ya ves que los hombres piensan parecido sobre esto a las mujeres. Bueno, ¿y alguna cosa más? Déjame que te haga la preguntita, anda, para relajar el ambiente. Te la hace Armando, bueno, no sé si te relajará esto. Es sevillano y sevillista y dice así: oye, Herrera, si no ganasteis ayer al Real Madrid, ¿crees que podréis hacerlo alguna vez antes de que las ranas críen pelo? Bueno, al menos no nos metieron seis. Mal día para hacer esa pregunta. Sí, mal día, sí, sí, yo creo que hay días mejores para hacer. Sin duda, yo soy un humilde servidor de los oyentes. Hay días mejores para hacer esa pregunta, sí. Se te la deja votando, Carlos. Sí, sí, por eso, tengamos piedad.